Ay, no saben. No sé por qué. Ay, ya me he levantado felici. No sé por qué me he levantado felici. Me he levantado felici. Me he levantado súper feliz. ¿Será que ayer he podido dormir bien? Ay, Dios mío, no sé por... Dormí temprano, no le voy a negar. Tengo mucho trabajo, ¿no? Pero dormí temprano y ahorita estoy felici. Claro. Ay, santo Dios. Pero bueno, acá estamos. Disfruto mucho estar con todos ustedes todos los días dentro del programa. No lo voy a negar. Soy felici. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir, mi público amado? Esperando que todos en casa estén súper bien. Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de un hombre que, pues, el día de ayer estuvo lagrimeando. Estuvo prácticamente llorando. Parecía prácticamente la versión masculina, digo yo, de la llorona. ¿A quién me refiero? ¡Ay, el público es tremendo! Pongan el nombre ahí abajo, ahorita les voy a decir a quién me refiero. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Ya saben que este último es el canal de espectáculos. También quiero decirle al público que estamos preparando algo bonito. Vamos a contar cuenta de la cripta, parte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a todo el público para que pueda dormir tranquilo y de esa manera se sienta así, pues, ay, qué emoción con Rodolfo. Porque sí, el público está en el trabajo en ese momento manejando y algunos están limpiando la casucha, otros están cocinando, otros están, pues, a ver qué están haciendo otros, a ver, algo que se me ocurra. Está con sus audífonos escuchándome y de esa manera pues yo los comienzo a entretener hasta que el jefe los pesque y les diga: ay, qué lindo que son, quién es él, y van a decir: Rodolfo del Prado. Ay, sí, en YouTube, y todo el mundo se va a sentir y vamos a seguir sumando más almas para la victoria del Señor Jesucristo dentro de este programa, definitivamente. Así que por ese lado, también quiero decirle al público que su comentario obviamente importa. Me divierto mucho contestando, respondiendo, leyendo. Y obviamente estoy agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias por dejar tu like y dejar también tu comentario. El día de hoy vamos a hablar de aquel hombre que tiene una pinta de asesino en serie. ¿Han visto ustedes la carátula? Es idéntico a este asesino de los Estados Unidos y yo estoy realmente aterrado. ¡Auxilio! Miedo bastante le voy a tener a este paparatas. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información y cualquier donativo que quieran hacer. Ya saben, lo pueden hacer por medio de PayPal. De esa manera también apoyan a este servidor que trabaja para ustedes con mucho cariño. Soy Isauro, el esclavo. Vamos a cambiar el tono de la música. Y vamos a comenzar a narrar los acontecimientos a raíz de una lágrima, a raíz de un dolor y sufrimiento. Un dolor y sufrimiento que aparentemente todos vimos el día de ayer. Como Nacho Casano, tras la salida de Daniela Navarro de la casa de los Arrapastrazos. El día de ayer miré la escena más patética que he visto durante toda mi vida dentro de una novela. Mi padre siempre dijo que las novelas se embrutecían el cerebro y que no había que verlas, pero he hecho algunas excepciones. Vi Isaura la Esclava, no lo voy a negar, cuando era niño. Los ricos también lloran. ¡Vale la pena llorar! Colorina, recuerdo cuando era bebé, ¿no? Rubí, Teresa y otras más como La Usurpadora. Parece que a Nacho Casano le encantan esas telenovelas. Y obviamente, pues, es el personaje de Rubí, Teresa y La Usurpadora en una sola persona. Pregunta, ¿no? ¿Acaso será cierto el rumor que corre dentro de los pasillos de las televisoras diciendo que a este le gusta el pan con budín?
No sabemos. No tendría nada de malo, pero lo que sí puedo decir a todo esto es: atención, Corín Tellado. Atención, cadena Caracol. Atención, Juan Osorio, Televisa y también, pues, Imagen Televisión. Una estrella falsa en el firmamento veo que se aproxima. ¿Alguien quiere algún actor de bajo presupuesto? Es lo que nosotros comenzamos a decir dentro de este programa. El día de ayer miré una escena realmente patética de un hombre sentado frente a una cámara tratando de llorar. Y obviamente me imagino yo desde aquí de emocionar al público. Una emoción tan natucha que no tenía ni una lágrima. Creo que si me pongo a llorar yo ahorita, voy a hacer llorar a todo el mundo dentro del programa. No, no. Ahora comienzo a entender muchísimas cosas. Porque los rumores, conforme vayan pasando los días, van tomando fuerzas y dicen que este, Nacho Casano, ha pasado por la mano de todos los productores habidos y por haber. Pero obviamente lo he visto actuar en alguna que otra novela como La Rosa de Guadalupe, si no me equivoco. Y obviamente que necesitaría, sí, pasar por la mano de algún productor porque este no tiene talento alguno. Este para llorar tiene que pujar como si estuviera pues con el estómago estreñido. Entonces obviamente tendría mucho sentido, digo yo, conociendo que en México existen muchísimas estrellas con bastante talento, que él haya tenido que encamarse con algún productor para poder llegar a alguna serie barata donde lo colocaron en algún momento dentro de su vida. Y particularmente pienso, quién sabe, según los rumores que hay dentro de los pasillos de la televisora, si pasó de cama en cama con cada vejestorio para conseguir lo que realmente quiere. El día de hoy, en este programa, lo vamos a descubrir. Ay. ¿Por qué pujar? Me pregunto. ¿Acaso no tienes talento, digo yo, para llorar? Y de esa manera hubiera sido más... Nos hubieras convencido, déjame decirte, Nacho Casano, si hubieras derramado una lágrima, pues hubieras hecho que todo sea creíble. Pero nada de lo que vimos el día de ayer lo fue. Y por eso estás descalificado como actor y como dado. O sea, no sé por qué lloraste. Ay, pobrecita. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. ¿Cuántos de ustedes se creyó esa mentira? Le pregunto al público, ¿no? Porque el público de veces es muy inocente, el público es muy, muy, muy querendón, muy amoroso. Entonces le pregunto al público, ¿cuántos de ustedes se creyó la mentira al verlo llorar supuestamente? Yo digo, si él estaba en la cocina, después de que la otra arepa caliente se había largado, entonces fácil, yo digo, él hubiera agarrado, hubiera picado una cebolla chiquitita, 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 y las lágrimas le hubieran salido por doquier. Y de esa manera, digo yo, picando una cebolla, hubiera sido mucho más creíble que este tipo prácticamente, pues, de todo el melodrama que él hizo. De todo el melodrama que él se creía Verónica Castro, ¿no? Mi pequeña soledad, él. Desesperada, busco y busco de tu mirada. Ay, una peluca, una peluca, una peluca. Porque acá tenemos que tener una peluca. Ay, dicen que tú y yo estamos locos. Pero sabes que tú estás más loca por verme. ¿Recuerdan la novela de Verónica Castro de Mi Pequeña Soledad? Ay, claro. Él se quería ver Verónica Castro. Entonces, de tu mirada, no te conozco y me imagino cómo serás. Pero te juro que algún día voy a vivir en paz para encontrarte, mi pequeña Daniela. Era lo único que faltaba para poder completar todo este menjunje de lágrimas falsas que vimos el día de ayer dentro de la casa de los arrapastrosos. ¿Ustedes creen
que una persona que tiene una semana de relación calenturienta o 5 días de relación calenturienta puede llorar por alguien? O sea, una semana. Estás encerrado una semana dentro de una casa. Odias y detestas a una tipa que se ha vendido como una vulgar. De repente te haces una relación así. Apareció. Y el lunes que te vas de la casa, porque termina la casa, la vas a volver a ver. ¿Vas a llorar, digo yo, desde aquí? ¿Cuántos de ustedes que están en sus casas se han creído en el cuento de esas lágrimas falsas sin ningún tipo de fundamento? O sea, ¿qué estamos hoy día? Hoy día es martes. Hoy día es miércoles, ¿no? Bueno, vamos a contar ya, miércoles. Hoy es jueves, jueves, ¿no? Jueves, mira, jueves, ¿ah? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días. O sea, ¿lloraste ayer por 5 días porque supuestamente Daniela Navarro se había ido de la casa? Ay, no te puedo creer. Yo conozco una relación que tiene muchos años, muchísimos años, y se separaron un mes y después estaba que se llamaban, se miraban por WhatsApp, por Can y todo lo demás, y no lloraron tanto como tú lloraste. Parejas que llevan años y años y años, y cuando se separan una semanita, porque se va donde su mamita, ay, ya mi amor, te cuido, la llevan al terminal, la dejan, ay, ya nos vemos, cuido. El otro, ay, se va. Y después el marido que se queda en la casa se termina pachamanqueando con la vecina. Llega la mujer, no pasa nada, están contentos y felices como una lombriz. Estos se conocieron de la noche a la mañana. Y de repente él lloró más que por Huawei, lloró más que por Natalia, lloró más que por su propia madre, la vieja chismosa que se fue allí a meter. Entonces, no entiendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Ay. La bipolaridad te hizo llorar, no me digas. Lo que quería este desperpento de hombre, que nosotros ya sabemos quién es, básicamente era tener una estrategia y una coartada que realmente le resulte, como lo dijimos en el programa hace un instante. Lo que él quería prácticamente era desprestigiar a esta mujer. A raíz de que sabía que él no es muy conocido y que sabía que Laura sí, ella sí, obviamente ya dijimos hace un instante en el programa más temprano que él propició que Laura hiciera lo que hiciera. Pero sabía que la debilidad de esta mujer era estar con otro hombre. Al saber que la debilidad prácticamente era eso, eso fue lo que él hizo. De esa manera la desprestigió a esta tipa, ¿no? ¿Y por qué? Porque él sabía que el poder que supuestamente ella tenía era su niña. El poder que tenían los integrantes de la casa de los Arrapastrosos en este momento, por ejemplo, Ivo Montero, el poder de ella, ¿cuál es? El poder de ella es su niña, así de fácil, y todos lo sabemos perfectamente, ¿no? El poder de Tony Costa es su niña. Miren lo que estoy diciendo. El poder de Cervoni son los niños que supuestamente él va a ayudar si gana la casa de los Arrapastrosos. Ahí tenemos claramente personas que han usado a sus hijos de una manera subliminal para llegar a una final. El poder de Daniela Navarro prácticamente era su bebé. ¿De qué manera él podía neutralizar a su bebé? Solamente era encamándose con la arepa caliente, desprestigiarla ante los demás, y de esa manera la sacaba de carrera. Y todos sabemos que eso tenía un poder. ¿Y lo logró? La sacó. Cuando le preguntaron dentro de aquel tete a tete con los demás concursantes, ¿cuáles eran los motivos por los cuales él tendría que ganar el premio mayor? Él dijo que cualquiera haría exactamente lo mismo que él está haciendo por el dinero. O sea, en pocas palabras, él era capaz de todo por la plata.
Él es capaz de todo por el dinero. Y mucho más ahora cuando supuestamente tiene que comprar el tronco móvil porque la Huawei lo está esperando allá afuera. Y él supuestamente iba a comprar ese esa casa rolantita para que los dos se vayan a pasear con el perrito. O me van a decir que no se acuerdan. Ay, no, me decepcionen, público. Por supuesto que el público se acuerda, ¿no? Cualquiera por ganar, dice un él, Nacho Casano, haría lo que él está haciendo. Eso fue lo que dijo cuando estuvo ahí paradito, dando su debate. Dentro de la gala, cuando nosotros hemos visto, quien brilló por su ausencia fue Guauis. Ay, no me digas. Seguramente, quién sabe, vio el episodio de Rodolfo del Prado y dijo, ay, pero la otra va a salir hoy día. Ay, no la quiero ver a esta desgraciada maldita, dijo, ¿no? Que me ha quitado el marido. Especulando un poco, claro está, desde aquí, ¿no? Entonces no quería cruzarse con ella porque de repente sospechaba que iba a ser eliminada. Y como la otra supuestamente ya se pachaban con el otro está molesta, que no puede perdonar eso todavía. Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si te compras la casa rodante, quién sabe te pase la molestia, querido flexere. Según lo que dicen algunos, ¿no? Porque dice que él se dedica, como dijo Alicia Machado la vez pasada, ¿no? El único oficio que le conoce a este solamente es ser un stripper de dos por medio y que se prostituye, según lo que dijo Alicia. Que se dedica a hacer score. Eso lo dijo ella, no lo digo yo. Pero ¿qué puedo decir, no? Al respecto. ¿Esas son las estrellas de Telemundo, acaso? No cantan, no bailan, no actúan y encima tienen que pujar para llorar. ¿Cuántos de ustedes que están en sus casas se creyeron esa mentira? Ni una sola lágrima de este tipo. Ni una sola lágrima de este hombre que tiene pinta de depravado. Eso es lo que yo digo dentro de este programa. ¿Cuántos de ustedes cayeron en la inocencia de creer que este hombre prácticamente estaba llorando de emoción a raíz de la salida de una mujer? O a raíz de querer conmover a las lagartonas que no se dan cuenta de cómo este tipo las está envolviendo y manipulando de una u otra forma. El público en ese canal siempre es inteligente y se da cuenta de todo. Él subió a su trono el día de ayer, el dictador. Quería sentir que todo el mundo los miraba. La prepotencia de este tipo es tan grande que él quería sentirse omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero no es así. Entonces sabía que esa era la posición correcta donde todas las cámaras lo iban a enfocar. Para que de esa manera terminar de culminar lo que tiene en la mente. Pero aquí no se lo permitimos, por supuesto. Por eso hacemos el programa. Él quería sentirse realizado dentro de esas lágrimas de cocodrilo que no brotaban por ninguna parte. ¿Y por qué? Porque las cámaras estaban frente a él y sabía que podría captar la atención de todo el mundo tratando de pujar y querer de una u otra manera llorar y manipular al público que lo estabas viendo en este momento. La bestia sentada prácticamente en su trono. Comenzó a hablar incoherencias allí. De tanto pujar para llorar, yo me imagino, ¿no? ¿Quién sabe? Se le ha inflamado las hemorroides. Recomendación de este servidor a la producción del programa de los zarrapastrosos. Puede usar Nixon. ¡Ay, borradil! Y de esa manera pues se puede curar las hemorroides al tratar de pujar y pujar y pujar una y otra vez para tratar de conmover al público que lo estaba mirando. Después de la escena patética del bipolar, él cambió de actitud. Sí, cambió de actitud. Y yo me preguntaba desde acá, ay, ¿qué pasó tan rápido? Yo pensé que iba a durar muchísimo más tiempo, iba a estar llorando las 365 días del año. Entre mí decía, seguramente le pasaron la rata, el cuy o el huevo. Y por ese motivo, pues ya se le pasó el susto y ya se le pasó la cólera. De un momento a otro así, a él se le pasó todo.
Se puso a jugar cartas, se rió. Y ustedes tienen que ser analíticos, ustedes tienen que analizar. No puede pasar una persona de sentarse, decir, oh, pero ¿por qué Dios lo quería a todos? Pero... Y ni una lágrima. No sé por qué. Gracias. Gracias porque yo estoy aquí por ustedes. Ustedes han logrado eso por mí. ¿Por qué Dios se fue Daniela de la casa? ¿Por qué? La quería. Yo la amaba. En el fondo de su mente pensaba. He logrado mi cometido. Pero tengo que seguir actuando, por supuesto. El público me salvó. El público hizo todo lo que yo tenía que hacer para ponerme en esta posición. Gracias, gracias, gracias. No había ni una lágrima en él. Las lágrimas brillaban por ausencia. Creo que yo soy mejor actor que él. Por supuesto que sí. Hasta ha llorado, miren. Él no tenía ni una lágrima en su rostro. ¿Cuántos de ustedes le creyeron? En este canal de Rodolfo del Prado, tontos no hay. Y de un momento a otro, este hombre con pinta de asesino en serie cambió para siempre. No lloró ni por su madre el día que se fue, y lloró por la otra después de haber tenido un polvo una sola vez dentro de una semana. El público no es tonto. La carátula que puse, perfecta. Tal para cual. Idéntico a aquel asesino en serie, manipulador, monstruo y bestia a la vez. Ustedes que están allí saben a lo que me refiero. ¿Quién es el próximo que debería de abandonar esa casa a raíz de su comportamiento, sus actitudes y su manipulación profesional? Por supuesto, lo sabes perfectamente. Nacho Cassano, que se largue este sinvergüenza, trepador, sin código moral, que debería pues haber salido hace muchísimo tiempo de la casa y se ha quedado allí, pero nosotros nos encargaremos de sacarlo. Claro. Consagrado soy. Mejor actor también. Canto, por supuesto que sí. Y también tengo talento para entretener al público. Tengo más talento que él. Y a mí recién todo el mundo me conoce. Un beso. Cuídense. Los quiero. Bye, bye. Amor es amor.